energía a casa, como lo digo yo, disfrutando de luego estar con mis compañeros en el camarín. No, creo que tenemos un gran técnico de gran jerarquía, que seguramente lo tenemos que aprovechar al máximo para nuestro crecimiento futbolístico y a la vez el crecimiento del equipo, y así poder conseguir el juego que queremos y poder conseguir el objetivo, ¿no? ¿Tú cómo te sientes después de la recuperación, el trabajo en Buenos Aires? Ahora estás con un trabajo de por medio. ¿Qué te dicen los médicos? No, bastante bien. La verdad que me trataron muy bien allá. La recuperación se fue de muy buena manera y a la vez bastante rápida, así que estoy contento por ello. Y no, acá con calma, con paciencia todavía, tratando de seguir el plan de trabajo que me manda desde allá y con la colaboración del cuerpo médico acá para poder seguir en ese crecimiento, ese desarrollo, para poder recuperarme y poder llegar bien a jugar otra vez. La fanaticada, tu fanaticada, la hinchada de por medio, se pregunta, ¿cuándo vuelve Diego Guayra a las canchas de por medio? Sí, no, me acuerdo cuando antes de irme había dicho, ¿no?, que tenía que cumplir los 8 meses, he apuntado a octubre, ese es mi objetivo en la cabeza. Gracias a Dios las cosas están yendo bastante bien, siento que voy a estar mucho más antes, listo para estar, pero lo recomendable para la lesión es tener la paciencia de esperar ese tiempo, ¿no? Y creo que ya voy a esperar 6 meses, 2 meses más, creo que no me va a caer mal, y tengo que enfocarme en el momento que regrese, estar más que el 100%, ¿no? ¿Tiene un trabajo minucioso también con los médicos de Argentina, conjuntamente los de acá del equipo? Sí, están muy al pendiente. La verdad que, como te decía, me trataron bastante bien, siempre están al tanto del club también, cómo van los resultados, siempre están pendientes, así que muy buenas personas que siguen todavía preocupándose por la recuperación, y posteriormente también van a estar al tanto hasta que yo pueda estar de en alta para poder jugar. ¿Cómo viste el trabajo del señor Ricardo Núñez? Sí, no, bastante bueno. Como dije, es un técnico de bastante experiencia al cual nosotros tenemos que sacarle provecho. Tenemos que enfocarnos en lo que él quiere. Creo que el grupo viene bastante bien. Y en esta recta que nos queda para el objetivo, creo que el grupo viene bastante enfocado y va a tratar de hacer bien las cosas. Bueno, en los partidos de por medio vas a estar detrás del banquillo, alentándolo siempre, porque se viene un rival complicado que es Universitario de Vinto. Sí, obviamente. Por más que esté afuera, saben ellos que estoy apoyando como si estuviera dentro de la cancha. Saben que como grupo siempre nos hacemos fuerte y todos vamos a apoyar para que mis compañeros puedan sacar los partidos adelante y que al final juntos podamos estar alzando lo que tanto queremos. Chiquito, dejarle el mensaje a toda la hinchada, a la fanaticada del conjunto Tigrado. No, siempre agradecerles por todo el apoyo, el aguante, agradecerles por los mensajes que también llegaron a mi persona, decirles que no pierdan ese amor al club, que siempre vayan a alentarnos a la cancha, que el plantel va a dejar la vida por esos colores.